Estos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo, que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero, y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina, pero siempre viene Arlequín y se la gana. En criollo, un vulgar pata de bolsa. ¡Escorchamos otra luna! No te dije, ahí está, la luna descorchada. Déjate de joder, esto no descorcha nada a no ser que esté lleno de alcohol. Ay, sí, no me queda ninguna duda. Carnavales eran los de antes. Prendí la radio. Ay, la radio, eso era. Momo Crónicas, el carnaval de la web. Ja. ¿Y estos quiénes son? Los cronistas de Momo. Ja. ¡Anda! Colores de mi amor. Dentro de un copo de nieve que cayó no muy lejos de aquí, vivió un tiempo muy breve, cuanto dura comerse un maní, un pueblo de gentes amables, al que todos llamaban los cuales. Un pueblo que amaba la Navidad, porque con ella llegaban promesas y más que promesas de carnaval. Papá Noel nos visita una vez al año porque se trata de un viejo tacaño. Pero escuchémoslos demostrar allí en el escenario cuanto les cuenta esta pobre voz de canario de este pueblo pacífico y locuaz y su amor por esta noche de paz. ¡Muy buenas noches, cuales y cualas! ¡Querido pueblo mío! Faltan 28 horas para que se cumplan las 12 horas del 24 de diciembre y nuestra querida Nochebuena. Así es, 28 horas, casi un día entero para que caiga sobre todo nuestro pueblo la hermosa Navidad y nos aplaste con su modorra de asado y sidra. Muy pronto estaremos terminando nuestras familiares cenas para dirigirnos a la
llenar el aire con sonoros petardos. Petardos. Decía que pronto estaremos llenando el aire con fuegos artificiales. Qué lindos. Decía que pronto. ¡Basta! Pipí, volví a tu lugar, por favor. Decía que pronto estaremos llenando el aire con fuegos artificiales, saludándonos con nuestros queridos y amables vecinos. Y más pronto que tarde estarán los chiquillos con sus nuevas pelotas y las chiquillas con sus nuevas muñecas. ¡O viceversa! Por supuesto, viceversa, por supuesto. ¡Eso, siglo XXI, papá! Decía que pronto estarán nuestros niñes corriendo con sus nueve juguetes políticamente correctos hacia esta plaza a disfrutar la tarde. Y por aquí también estarán los jóvenes y jóvenes con sus nuevos iPhones y Huawei's mandándose mensajes unes a otros a 5 metros de distancia. Y por la calle pasarán los dueños y dueñas de las tiendas felices con sus bolsillos llenos en dirección al banco. Está cerrado el 25. Es como si los viera, Ricardo. Como si los viera. Yo no veo a nadie. Seremos felices en nuestro día feliz porque somos un pueblo que vive en paz y disfruta. Y sé que todos en este momento estaremos pensando, qué buena es la gestión del alcalde Alberto, che, qué buena. ¡Qué felices que somos! ¡Ojalá sea reelecto! ¡Ojalá sea reelecto! ¡Aguante el alcalde Alberto! ¡Alberto! Gracias, Ricardo. Menos mal que te traje. Lo intenté, señor. Pero bueno, pueblo de los cuales, ya llegarán esos momentos para la familia y para pensar sabiamente nuestro voto. Mientras tanto, habrá que seguir comprando en estos maravillosos mercados para poder llegar a festejar nuestro gran día como nos enseña la televisión. Mientras tanto, decímonos todos una muy... ¡Ay! ¿Lo puedo decir yo? Claro, Ricardo. ¿Para qué te traje? Ay... Como todos, toditos la adoramos, deseémonos todos una muy... ¡Feliz Navidad! ¡Improfe! No, no, yo no fui. ¡Ficción!
favor. ¡Pueblo de los cuales! ¡No podemos estar calmados! ¡Ricardo! ¡Mirá lo que hiciste! ¡Ayúdame a calmarlos, por favor! ¡Bueno, bueno! ¿Qué pasa, loco? ¿Vamos a dejar que un peluche verde nos arruine la fiesta? ¿Qué somos, gallina? ¡Oh, no! ¡Otra vez esa música! ¡Solo puede significar una cosa! ¡El gallina! ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa con la gallina? ¿Por qué siempre la gallina cuidosa? No, no, señor gallina, era solo una metáfora. Sí, 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 ¿sabes cómo me tiene con la metáfora? ¿Que te pensé que yo soy medioso? No, no, yo... ¿Quiero hablar con él? ¿Te pensé que yo soy miedoso? No, señor gallina, no. Porque me ponen mal las metáforas. Siempre en la tele, en el fútbol, la gallina miedosa. ¡Estoy cansado! ¡Cansado! ¡Me voy! Un voto menos. Un huevo menos. Bueno, de los cuales, por favor, volvamos a la normalidad. No dejemos que esto altere nuestra alegría. Llamaremos a la policía para que capture ese indeseable Grinch. ¡Tú, tú, tú, Grinch! ¡Hello! ¡Habla la policía! ¡Grinch! ¡Grinch! ¡Oh, no! ¡We're coming! ¡Vino, vino! Bueno, bueno, mientras tanto, sigan disfrutando. ¡Sigan comprando! ¡Sí! ¡Síganme votando! ¡Sí! No funciona con nada, che, mamá. ¡Sandra! ¿Será posible que lleguemos a Super antes de que Peñarol se vaya a la B? ¡Me estás apurando! ¡Eh! ¡Me estás apurando! No es apuro, Sandra, pero hace 17 horas que estamos comprando regalos. ¿Y qué apuro tenés vos por llegar al bendito supermercado? ¡Papá, mamá! ¿Qué? ¡Ah! Pues no pelear, mañana es Nochebuena. ¡Ay! ¡Tranquila, mi amor! Mamá y papá se quieren mucho, no están peleando. ¡Me decía el señor! Te decía que no es apuro, pero después se llena la carrera con los carritos, la fila de las cajas y siempre te terminas peleando con algún viejo. ¡No, no, 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 no! ¡Yo sé por qué es esto! ¡Es por ese chorizo! ¡No es un chorizo! ¡Es un salamín! ¡Es lo mismo! ¡No es lo mismo! Aunque los dos son embutidos, son diferentes. Escuchame una cosa, Norberto. Todos los años vamos a la misma hora del súper y todos los años conseguís tu salamín. Sí, siempre, siempre, pero... ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ya sé! ¡Está blandito! Sí, no, 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 no. No se dice blandito, se dice crudo. Tengo una idea. ¿Por qué no vas a hacer las compras vos, papá? Y con mamá nos quedamos comprando acá lo que haga falta. ¿Yo? ¿En el súper? ¿Solo? Ay, tranquilo, Norberto, que te ataca el asma. Mirá, solo falta comprarle el regalo a la nena y después vamos por tu famoso chorizo. Eso es a mí. A ver, Cindy, ¿qué querés que papá y mamá te regalen por Navidad? Nada. Dale, nena, algo tenés que querer. No, en serio, no quiero nada. Vamos, hija, no te hagas rogar. El chorizo, Cindy, el chorizo. Es un salamín. Y no, en serio, ¿no quieren que es demasiado? Que ya compramos demasiados regalos. Pero, hija, ese es el espíritu de la Navidad. Eso, hija, aprovechá que tu padre tiene la razón por una vez en la vida y decinos qué te gustaría. Nada. ¿Un PlayStation? No. ¿Una piscina? No. ¿Una tele con PlayStation? No. ¿Un perrito? No. ¿Una tele con PlayStation en la piscina? No. ¿Dos perritos? No. ¿Una tele con PlayStation en la piscina con dos perritos flotando y un hámster? Que no, papá. Dale, nena, algo tenés que querer. ¿Por qué? Porque es así. Sos una hija y una niña. Y eso es lo que los hijos niños hacen. Piden y piden. Primero pañales, después más pañales, después regalos y más regalos, después plata para el festi, después plata para el festi baile. De murga joven. Eso, de murga joven. Y después que le compremos un auto y nos vayamos a un geriátrico, los dejamos en paz. Es cierto, hija. Nosotros lo sabíamos y te quisimos tener igual. Solo quiero pasar bien esta Navidad y que nos llevemos bien. Pero, hija, claro que vamos a pasar bien y llevarnos bien. No la escuches, Sandra. Se está haciendo la bonita y va a pedir algo bien caro. Papá, te escuché. Estás microfonado. Y no, en serio, quiero eso para nosotros y para todos en el pueblo. Mi amor, todos en nuestro pueblo nos llevamos bien. Sobre todo en la Navidad. El señor verde no parecía muy contento. ¿Qué señor verde? El que se reía malignamente mientras que todos corríamos por nuestras vidas hasta que decidimos que era mejor para intentar sobrevivir, bailar un acordeo y terminarla así. ¡Ese señor verde! No, hija, ese señor verde no es de nuestro pueblo, ¿verdad, Norberto? No, ya, no. ¿Pero lo fue? Sí, alguna vez capaz que sí. ¿Hace cuánto? Bueno, vamos, ya super, vamos. ¡Ay, Max! ¡Qué maravilloso es volver al pueblo después de tanto tiempo para aterrorizar a los vecinos y estropearles sus... ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! ¿No te parece, Max? ¿Lo sentís? Que se te pudre y achica un poco más el corazón. ¡Ladrame algo! Sí, dígame, ¿quién va a preferir estar en la cueva, en la cucha, calentito, mirando la repetición de Masterchef o Netflix, comiendo cenado chau? Mientras puede estar acá, muriendo.
Navidad. Lo estoy pasando tan bien. Pero señor, ¿no le parece peligroso que estemos por acá? Por ahora, solo se asustan. Pero ya sé cómo sigue esto. Primero las antorchas, la policía y después la unidad de castración de la intendencia. Max, ¿sos un perro o una gallina? Y un perro. ¡Usted también, loco! ¡Siempre con la gallina en mi ducha! ¡A chichón, eh! ¿Al sillón? ¡A chichón! ¿Salchichón? ¡Ay, no, pero no hace esto! ¡Me falta que tenga! ¡Pará, calprica, pará! ¡Ha visto la de la... Un pollo diferente, calmate un poco, muchacho, te va a dar algo. Está bien, Max, no importa. Y a partir de ahora, para hacer nuestras travesuras por el pueblo, vamos a utilizar un disfraz. ¿Un disfraz? Pero, ¿de dónde lo vamos a sacar? Acá lo tengo, Max. Yo voy a ser un ciego y vos vas a ser mi perro Lazarillo. Sí. ¿Ves? Sí, sí. Max, ¿no? No, para el otro lado. No te veo, Max, soy ciego. Tienes razón. ¡Permiso! ¡Tengo un ciego! ¡Tengo un ciego! ¡Y no mira por qué ciego! ¡Permiso! 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 ¡Qué lindo gorro! Te lo devuelvo después cuando nos veamos. ¡Permiso! ¡Espera, espera, Max! ¡Espera! ¡Espera, Max! Mis antenitas de vinil han detectado la presencia de... ¿Quién? ¡Cristiana Magdoria! ¡Nada que ver! ¡Es no, igual! ¡No, nada que ver! ¡Dale! ¡Dame una foto de mi ídolo! ¡De nada que ver! ¡No, no, no! ¡Nada que ver! Sí, soy un Golden, sí. No, no es eso. No, yo no tuve nada que ver. Yo traje mi bolsita y levanté todo. No, no. ¿No es por lo de la popó? No. Ah, bueno, porque en realidad no tenía bolsita. Viste que ahora te las cobran en todos lados, ¿no? Era obvio. Pero en realidad es una pregunta para él. ¿Para él? Pero niña, ¿no ves que él es un ciego y yo su perro Lazarillo? Él no puede escucharte. ¡Sos un idiota, Max! ¿Por qué? Disculpa que lo moleste, señor Cuchinch. Me parece que te reconoció, Carlos. ¡No me digas Carlos! ¿Te llamás Carlos? Sí, mi mamá se llamaba Carla. Menos mal que no se llamaba Ana. ¡Ey! ¿Qué te crees? ¿Qué tienes que hacer tú nombrando un ser tan aterrador y es espeluznantemente sexy? Como el Grinch. Quería saber, ¿por qué vivo allá solo en la montaña y no soy a tanto? Y a la Navidad también. Esas son como mil preguntas. Él no vive solo. Es verdad. También tengo una tuna. ¿Y? ¿Lombrices? No, bien. Es verdad. También tengo una cucaracha que se me metió abajo de la cocina, que no sabes lo que corre. Cucaracha Involt, le puse. Además de... Maneco. ¡Yo vivo contigo! No. ¿Cómo que no? No, Max. Vos sos mi mascota. ¡Yo no soy tu mascota! Max, sos una cosa peluda que cuido. ¡Sos mi mascota! Vos sos más peludo y yo cuido de vos. Yo no soy más peludo, Yo no tengo pelos en él. Disculpe. ¿Me puedes contestar la pregunta? ¿Cómo te llamas, niña? Cindy. ¡Cindy! ¡Qué terrible! Escúchame, tú no tendrías que estar por ahí molestando a tus papás o a tus abuelos o mirando la tele o YouTube. Yo no miro tele, leo libros. No. Pará, que recién empezamos y ya empieza con los mensajes. Déjame adivinar. Ahora entra un solista por el fondo y canta sobre los beneficios de los libros y lo malo de la televisión y qué bueno sería talar todo el Amazonas para hacer librito de cuentos con finales felices y que se apaguen todas las teles del mundo y Victoria Rodríguez y el Rafa Villanueva se queden sin trabajo. Soltame porque lo mato. No iba a pasar eso. Tranquilo. Juancho, al final tu tema lo va. ¿Por qué tan cruel? ¿Por qué tan cruel? ¿Sabés cuántas tengo vistas como vos haciéndose las buenitas? Después las vemos en el festival, ¿eh? Con la petaca de vino. ¡Chica, abrí la soa! ¡Esto no es el Tropimax! Disculpe, ¿también hay el carnaval? También, el carnaval, la Navidad, el Día del Niño, las Pascuas y que nos digan celestinos sin ese. ¿Pero por qué? ¿Estás segura que quieres saber por qué? Sí. Pero mira que es una historia muy triste. Igual. Tristísima, ¿verdad, Max? Sí, como un teleteatro venezolano. No. Igual. Es más triste. ¡Turco! También la quiero saber, por favor. Está bien. Acompáñame. Érase hace unas veces un pequeño niño llamado... Carlos. ¡Ay, no la aguanto! ¡Corre, Max! ¡No! ¡No te vayas! ¡No me dejes así! ¡Víctima de sabor! ¿Pero qué drama presenciamos, señoras y señores? ¿Podrá Marta reencontrarse con el Grinch? ¿Podrá Cindy Luz descubrir por qué el Grinch es un ser tan resentido? ¿Podrá el alcalde lograr su objetivo de ser reelecto? ¿Podrá Norberto, el
papá de Cindy conseguir un salame en condiciones? ¿Podrá Juancho finalmente cantar su tema? ¿El resto de los cuales logrará celebrar su Navidad en paz? Todo esto lo descubriremos el próximo diciembre, cuando venga el Carnaval de las Promesas, el final del Campeonato Uruguayo y las ofertas en sandalias. Por ahora esto fue parte del espectáculo de parodistas celestinos. Y desde ya les pedimos muchas disculpas y les pedimos que por favor nos vayan a ver al teatro, porque vamos a mejorar, lo vamos a hacer tanto como que me haya gustado. ¡Cállate, gatón!